Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Y recuerde que usted nos puede seguir a través de nuestra aplicación Bolivisión Play, que está disponible para iOS y Android. Ya sabe, donde usted va a poder acceder a toda la información, toda nuestra programación, y todos, por supuesto, nuestros programas que tenemos para ofrecerle a usted, y también los datos del tiempo de manera completa. Y ahora sí, revisamos estas variables de las temperaturas en el eje troncal. ¿Va a llover o no en su región? Le decimos a continuación. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, La Paz, la temperatura máxima 14 grados centígrados, una mínima de 4 grados. El cielo parcialmente soleado. En Cochabamba, ¿qué va a pasar? La temperatura máxima 24 grados centígrados, una mínima de 13. Estamos hablando de que va a haber lluvias y también el cielo va a estar nublado. Santa Cruz, parcialmente soleado, la temperatura máxima 36 grados centígrados, una mínima de 21. Seguimos revisando qué va a pasar en el resto del país. Vamos con los siguientes cuadros, por favor, señor director, para ver cómo estarán las temperaturas. Potosí, Oruro y Chuquisaca. Potosí, la máxima 11 grados centígrados, la mínima de 3. El cielo también parcialmente nublado. Oruro, tormentas eléctricas, la máxima 19, la mínima 5 grados. Y en Chuquisaca, el cielo parcialmente despejado, la máxima 20 grados centígrados, la mínima 8 grados. ¿Y qué pasará en Pando, Beni y Tarija? Pando, tormentas eléctricas, la máxima 32 grados, la mínima 23. Beni, parcialmente soleado, la máxima 34, la mínima 25. Tarija, probabilidades de lluvias, la máxima 24, la mínima 11 grados. Pero también tenemos excelentes consejos a esta hora, así que preste atención. Instituto del Buen Diete, lección 102, carnaval, churrasco, parrillada y barbacoa. El churrasco puede tener yuca, la parrilla chimichurri y la barbacoa americana, choclos asados. Pero recuerde que el secreto de un buen diente es Superal Digest. Con Superal, supera la pesadez estomacal. Después de este consejo le presentamos el pronóstico extendido por departamento.